Pues llegamos a Quirón en la casa número 10. Bueno, una persona con Quirón en la casa 10 en ocasiones sufre muchísimo la falta del papá o de la mamá, o bien tiene padres que fueron demasiado duros con ellos sin razón la mayoría de las veces, o bien puede ser un papá o una mamá que aún viviendo en casa no les hacen mucho caso que digamos, o papás que de repente se van de casa o mueren, pero son personas que sufren la falta de papá o mamá de alguna manera. Muchas veces la carencia de las figuras paterna o materna generalmente se convierten en heridas bastante profundas y cuando son generadas por papá o por mamá, creo que todavía son un poquito más profundas y más dolorosas. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan a la etapa adulta? Pues llegan con mucha inseguridad, sobre todo de cuánto es lo que valen ellos como persona. Porque se les dice tanto que deben hacer algo o que se tienen que parecer a alguien, que cuando ya son adultos, pues tienen realmente problemas para encontrar una identidad propia o un lugar que ellos consideren que es de ellos en este mundo. Aquí la tarea de estas personas que nacen con Quirón en la casa 10 es descubrir quiénes son realmente, cuál es el rumbo que ellos quieren tomar en su vida, pero no el que les dijeron la familia, mamá o papá, no. El rumbo que ellos quieren tomar por decisión propia. Ese rumbo que nos impulsa a hacer las cosas porque nosotros ya nos vimos haciendo determinada cosa o sentimos que podemos ser felices haciendo determinada actividad. Pero yo creo que eso de hacer exactamente lo que nos dice la familia que tenemos que hacer porque ellos creen que nos parecemos a o tenemos que dedicarnos a alguna cosa en especial, no, mis ángeles. Aquí de lo que se va a tratar es de que ustedes busquen lo que les haga felices a ustedes, no a la familia. Las personas que nacen con Quirón en la casa 10, generalmente, pues quieren llegar muy alto, tienen hambre de poder, la mayoría de ellos son muy ambiciosos, y algunas de estas personas, por supuesto que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque son muy dedicados una vez que tienen una meta. Pero otra parte, otro grupito de estas personas, tal vez no lo logren tan rápidamente como ellos quisieran, y cada caída va a ser sumamente dolorosa. Porque siempre se van a estar exigiendo un poquito más, pero aquí va a ser bien importante que no olviden que en esta vida todo se basa en caer y levantarnos todo el tiempo. Pero podemos seguir adelante y podemos continuar el ascenso a esas metas que queremos alcanzar, siempre y cuando tengamos muy claras nuestras metas y entendamos que en esta vida todo va a ser caer y levantar. Muchas veces estas personas quieren hacer una diferencia entre sus padres y ellos, o bien entre esos familiares cercanos con los que se dedicaron a compararlos. Y ¿saben qué es lo malo? Que con frecuencia se les repite mucho en la niñez. Es que eres igualito o igualita a tu padre o a tu madre. O ay no, es que me recuerdas tanto a la oveja negra de la familia. No, 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 es que cada que haces tal o cual cosa me recuerdas a tu tía fulana. Pero siempre las comparaciones van a ser negativas. Y bueno, es bien sabido que las comparaciones jamás fueron buenas, ¿eh? Pero cuando las comparaciones se le hacen a una persona nacida con Quirón en la casa 10, porque simplemente le van a crear una fijación por ser diferente, y tal vez esas personas con quien están comparándolos sí tengan muchas cualidades, pero en ocasiones entre familiares pues hay problemas o no se llevan bien y no necesariamente esa oveja negra o esa mala persona tenga todo malo. Pero como al niño se le empieza a comparar con esa persona, pues simple y sencillamente, así tengan muchas cualidades, van a evitar a como dé lugar parecerse a esas personas, aunque sean sumamente exitosas las personas.
Pero como la comparación resulta muy negativa para el niño, pues de grande, simple y sencillamente, se van a exigir muchísimo para evitar parecerse a esa persona con la que le están comparando. Incluso cuando crecen, evitan parecerse a sus padres en lo referente a sus hijos, porque ellos siempre van a tratar de ser padres que van a vivir muy pendientes de sus hijos, van a tratar de que no tengan ninguna carencia y también van a ser ese tipo de papás que van a evitar cometer los mismos errores que cometieron sus padres con ellos. Esa sería la parte buena de las comparaciones, yo creo, aunque definitivamente las comparaciones siempre son malas a cualquier edad, pero cuando son niños, yo creo que es pésimo el asunto de las comparaciones porque los hacemos perder el rumbo, en el sentido de que si ellos querían hacer algo o tenían inclinación por determinada actividad, como esa persona negativa y horrible hace eso mismo, pues ellos van a preferir hacer cualquier otra cosa que no sea lo que hace el tío o la tía o el abuelo, porque como son tan malas personas, pues por supuesto que no van a querer parecerse a ellos. Así es de que ellos toda la vida se van a esforzar para no parecerse ni hacer nada similar, pero ¿qué creen? Al final, sin importar cuál sea el camino que tomen, casi siempre van a tender a parecerse a esas personas con las que los comparaban. Y como muchas de estas situaciones derivan de envidias y cosas por el estilo, pues lo más seguro es que sean personas exitosas. Pero bueno, también hay que ver que ya cuando llegan adultos se fijan metas en ocasiones muy, muy altas, que no es tanto porque ellos tengan interés en alcanzar esas metas. Más bien lo que van a buscar es hacer una diferencia y demostrarle a la familia que ellos pueden ser muy buenos en lo que quieran dedicarse. Aquí lo malo es que como ellos exigen muchísimo, el día que las cosas no salen bien, se sienten muy frustrados. A diferencia de la mayoría de las personas que uno puede decir, ay, pues ni modo, no me salió. Pero pues lo voy a volver a intentar. Pero no es el caso de un nacido con Quirón en la casa 10. Porque como se exigen tanto, ellos no van a buscar, no sé, que a lo mejor eso que querían lograr no lo pudieron lograr porque tuvo un accidente la persona o lo que sea. No, para ellos está mal. ¿Por qué? Porque son personas que se van a poner unas exigencias bárbaras. Aquí saben qué es lo bueno, que estas personas, una vez que se relajan, que se ponen de acuerdo consigo mismos, que se dan cuenta que pues esa carrera que tienen de no parecerse a nadie, pues no los lleva a ningún lado. Fíjense que son personas que pueden llegar a ser muy, pero muy exitosas en lo económico, sobre todo cuando centran su energía en sus metas, cuando escuchan menos a los demás y se escuchan más a sí mismos. Es cuando comienzan a avanzar, pero sea a pasos agigantados, porque en ese momento ellos ya se pueden preguntar a dónde quiero llegar yo, no por no parecerme a alguien o por no ser como determinada persona, sino a dónde quiero llegar yo porque yo lo quiero hacer, porque yo tengo necesidad y porque esas son las metas que yo me estoy poniendo. Y una vez que estas personas tienen definidas cuáles son sus metas, sin importar que tengan delante, alcanzan las metas porque las alcanzan. Estas personas comienzan a sanar generalmente cuando se responsabilizan más de su vida, se empiezan a marcar metas propias y empiezan a olvidarse un poquito de lo que le hayan podido decir en el pasado o también de gente negativa que tengan a su alrededor, que se empeñen en decirles que no pueden hacer las cosas o que no van a ser capaces de hacer alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque estas personas realmente tienen el poder de alcanzar cualquier meta que se les antoje. Porque no solo son fuertes, también son personas muy dedicadas a todo lo que hacen. Y acuérdense lo que yo siempre les digo, mis ángeles, trabajo continuado, éxito garantizado. Y cuando comienzan los éxitos, esa herida, por supuesto que empieza a sanar y ellos a avanzar cada vez más
y más. Así es de que si tú tienes a Quirón en la casa 10, vamos empezando por no escuchar críticas. Hay que entender que no se puede ser igual a otras personas porque somos seres individuales con vidas y experiencias muy distintas y a cada uno nos van a marcar esas experiencias de diferente manera. Y esas experiencias nos hacen totalmente diferentes, no solamente en nuestra manera de ser y de pensar, también en todo lo que hacemos. Cuando una persona con Quirón en casa 10 entiende esto, se olvida de todos sus problemas prácticamente, porque cuando siguen pensando en lo que les decía papá o mamá y ellos se siguen empeñando por no parecerse a esas personas con las que los compararon, pues mis angelitos, aquí lo único que queda es que van a seguir repitiendo los mismos patrones que les marcaron desde la niñez, ya sea por complacer o por temor a la crítica de los padres, por no seguir los sueños de ellos, por cierto, y no los que tenga la persona. Después escuchan el, ay, ¿lo ves? Siempre lo supe, eras igual a tu padre o a tu madre. Pues claro, ¿cómo no? Si lo escucharon tantísimo, pues terminan repitiendo el patrón. Sin embargo, la persona es perfectamente capaz de cambiar esto si se atreve a asumir su propio camino y a seguir sus propias reglas, es decir, no las de los demás. Porque de lo contrario, se sentirá como alguien que asume una personalidad que no es la suya, porque pues él mismo sabe cuál es su personalidad y esa personalidad está debajo de todo ese montón de recomendaciones que ya le dieron para que siguiera a lo largo de su vida. Esas cosas, eres igual a tu padre, eres igual a tu madre, a tu tío o a la oveja negra o a fulana o a mangana, terminan por convencerlos, pero la personalidad de ellos va a seguir ahí. Es cuestión de que ellos quieran tomarla. Y lo malo es que esto hace a la larga pues una incapacidad para tener grandes logros en la vida, no porque no puedan, hago la aclaración, sino porque se sienten que no pueden tener grandes logros, porque pues como son iguales a alguien más que de pilones, una persona negativa, una persona mala, etcétera, pues esto mal que bien me les corta un poquito las alas. Y fíjense que estas personas son muy sensibles a la energía de Quirón, así que si toman acciones a tiempo en su vida, créanme que pueden curar este dolor más rápido de lo que se imaginan. El dolor de esa herida va a estar ahí, pero la sanación va a consistir en que se me liberen de esas cadenas invisibles que les atan con alguien más. Sí, cuando digo con alguien más es con ese pariente o con esa persona con la que me los estuvieron comparando. ¿Por qué? Porque ustedes son únicos. Y aquí de lo que se trata es de encontrar el propio camino. Una vez que uno consigue encontrar su camino, las cosas comienzan a cambiar. Pero aquí, primero que nada, se tiene que conseguir la aceptación. Primero de ellos mismos, de que no son esa persona con la que los han comparado, sino que son personas totalmente independientes, individuales, que no tienen nada que ver más que lazos familiares con aquella persona. Después de eso hay que seguir las metas, hay que seguir los sueños. Y créanme que cuando empiezan a hacer este tipo de cosas, inmediatamente comienzan a recibir reconocimientos y a partir de ahí comienza la sanación, porque esos reconocimientos los hacen a ustedes darse cuenta que ustedes son personas individuales que no tenían nada que ver con aquellas con las que los comparaban. ¿Por qué con los reconocimientos? Porque de esa manera ustedes se dan cuenta que no hay nada negativo en ustedes, todo lo contrario. Después de todo, no reconocemos a una persona que no tiene ninguna cualidad, ¿verdad? Y fíjense que a partir de aquí una persona que nace con Quirón en la casa 10 se dan cuenta que no es necesario ser millonarios para ser reconocidos, ni tampoco ser genios, ni tener un auto último modelo o un doctorado en una superuniversidad, porque las personas nacidas con Quirón en la casa 10 son capaces de brillar por su constancia, por su valor y por su inteligencia, porque son personas muy inteligentes.
Y en esto de las comparaciones, no me refiero únicamente a la manera negativa de compararlos, porque también puede ser que sea lo contrario, que se trate en un momento dado de que ustedes cumplan los sueños de sus padres, esos sueños que ellos no pudieron llevar a cabo por una o por otra cosa, y que de repente quieren que sean sus hijos los que realicen esos sueños por ellos, no sé. Un padre que quería ser abogado pero no pudo y quiere que el hijo sea abogado o futbolista o médico, o una mamá que quiere mucho a su papá y quiere que el niño se dedique a lo mismo que el abuelo porque pues es su abuelo y pues él debe de tener las mismas aptitudes del abuelo y se les olvida que son totalmente diferentes, con gustos diferentes, pero los niños comienzan a querer cumplir esos sueños de los padres. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de buscar el reconocimiento de mamá y de papá. O bien está otro caso donde los hijos pagan los errores de las parejas. Así es de que no los dejan brillar por ellos mismos, no los dejan escoger cuál va a ser su camino porque los están presionando todo el tiempo a complacer a papá o a mamá, o bien a cumplir con una predicción como esa de que es que eres idéntico a tu madre o a tu padre o a tu abuelo o a la tía. Pero siempre va a haber esta situación con los nacidos con Quirón en la casa 10. Y aquí estarán de acuerdo que cuando son niños o jovencitos los ponen entre la espada y la pared. Por un lado sus metas, sus sueños, y por el otro lado el tener que complacer a mamá o a papá cuando se trata de carreras o actividades o es que te tienes que hacer cargo del negocio familiar y a lo mejor ese niño no le gusta absolutamente nada el negocio de la familia, pero es algo a lo que se tiene que dedicar porque es lo que se espera de ese niño. O bien, en el otro caso que les ponía, los niños inconscientemente comienzan a ser como esa persona negativa y horrible que les dicen que son exactamente iguales. Y esto no es ni siquiera de una manera consciente, lo hacen de una manera inconsciente los niños. Así es de que mamás y papás que me están escuchando, cuidado con esto. Hay que dejar que los niños tomen su propio camino porque hay que recordar que son seres independientes a nosotros. Y esto de estar comparando a nuestro hijo, diciéndole que tiene que lograr nuestros sueños o comparándolo con una persona negativa, lo que va a suceder cuando este niño o este jovencito se conviertan en adultos es que no van a ser capaces de disfrutar el éxito logrado porque siempre inconscientemente se pueden sentir muy desilusionados de no ser como mamá o como papá o de no haber cumplido los sueños de ellos porque es que muy jóvenes los tuvieron y luego pues porque los tenían que mantener, no pudieron lograr los sueños y ellos tienen que cumplir esos sueños. O cuando les dicen que se parecen a una persona que ellos consideran que es negativa de tantos que les dijeron, en su afán por ser diferentes se ponen metas altísimas. Y cuando las metas son demasiado altas y ellos no pueden alcanzarlas, se sienten frustrados, sencillamente frustrados, porque se sienten que son incapaces de salir adelante, aunque esto no sea así, porque todos yo creo que en la vida, cuando queremos hacer algo, no fracasamos una vez, fracasamos un montón antes de salir adelante. Pero como a estas personas se les fija tanto esa idea de que tienen que superar algo para no parecerse, o bien lo contrario, que tienen que superar algo para lograr un sueño de mamá, de papá, del abuelo, pues estas personas viven con demasiada presión y esto yo creo que no es bueno para nadie. En realidad, eso de ponernos metas altas nunca va a funcionar. Lo mejor, yo aquí se los digo todo el tiempo, es ponernos metas pequeñas, o sea, metas cortitas, avanzar, logramos esa meta, agarramos otra meta y poco a poquito llegamos a nuestras grandes metas, pero eso sí, seguros de que podemos lograr pequeñas metas primero.
Como les decía, estas personas son muy buenos padres, son muy dedicados, tienen un gran sentido del respeto y de la responsabilidad, y no solamente el respeto es que ellos lo den a los demás, también lo transmiten a los demás. Esas son esas personas que cumplen al pie de la letra eso de respeto para que te respeten. Son respetuosos y esperan el respeto de regreso. Y fíjense que estas personas que tienen a Quirón en la casa 10 pueden ser de muchísima ayuda para otros, porque son personas sumamente serviciales. Ellos siempre están ahí para tratar de ayudar a cualquiera que necesite ayuda, ya sea con un consejo o con lo que sea. ¿Por qué? Porque son personas que son muy generosos. Así que una vez que logran sanarse esa herida, por supuesto que se van a convertir en grandes maestros para otros. ¿Qué les enseñan? Les enseñan su valía, lo importante que es respetarse, lo importante que es seguir sus sueños para que puedan ser plenos en su vida. Les enseñan lo que ellos no fueron capaces de tener. Y esto es muy bueno porque la gente realmente se siente muy apoyada por ellos. Porque estas personas que nacen con Quirón en la casa 10, caminaron un largo camino para convertirse en maestros. Primero tuvieron que reconocer que eran personas únicas, que no se parecían a nadie, y por lo tanto nadie podía compararlos con nadie. Después tuvieron que reconocer sus puntos de conflicto y revisar con lupa tanto sus fortalezas como sus debilidades. Y ya por último, tuvieron que establecerse una línea a seguir para poder alcanzar sus metas. Sin duda, estas personas que tienen a Quirón en la casa 10 pueden llegar a ser personas sumamente exitosas. Pero primero tienen que trabajar con su autoestima y sobre todo con su credibilidad. No para otras personas. Aquí es con la de ellos mismos, porque deben de dejar de sentirse subestimados y comenzar a verse brillantes, como son la mayoría de estas personas que nacen con Quirón en la casa 10. Pero recuerden, no podemos ser ni la mamá, ni el papá, ni el tío, ni el abuelito, ni nadie que sea independiente a nosotros. Nosotros como seres humanos somos únicos, somos irrepetibles, somos perfectos. Y todos nosotros tenemos una misión de vida que tenemos que cumplir. Así que hay que atrevernos a cumplir con nuestro destino en el entendido de que aquí nadie está de más, ¿eh? Ustedes están en este mundo para ayudar a otros a cumplir con sus destinos, y ustedes también, mis angelitos, van a recibir en sus vidas a otras personas que les van a ayudar a cumplir el suyo. Y como siempre les digo yo en este canal, cuando una persona deja nuestra vida de la manera que sea, ya sea porque se va porque se muere, o porque se va porque ya no quiere estar con nosotros, o si la persona le ofrecen un trabajo, qué sé yo, en la Patagonia y tiene que irse, muchas veces nos ponemos tristes, pero de lo que se trata es de que la vida continúe, de que esa persona que se va le deje su lugar a otra persona que trae la nueva lección, porque la que se fue ya terminó con su lección en la vida de nosotros, y viceversa, la lección que él tenía que tomar con nosotros también ya terminó. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Quirón en la casa 10. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y nos vemos el lunes con nuestro horóscopo. Ya por fin, ya la abuela ya entendió que necesitamos volver a la normalidad. Andaba tomándome un cursito, ya lo terminé, y ahora sí ya tengo todo el tiempo para mis angelitos, y van a estar viendo por ahí algunas mejores. Yo sé que muchos de ustedes no saben en dónde quedó Quirón, en su carta natal, etcétera, etcétera. Tenía planeado para el día de hoy una pijamada a mis ángeles, pero ¿qué creen? Que tuve un pequeño problema con mi internet. No hubo internet prácticamente en todo el día. Así es de que dije, pues ni hablar. Más tarde les completo y más tarde veo si les subo. Esto supongo yo que lo van a ver hasta el domingo. Voy a tratar de ver si hacemos pijamada para platicar únicamente de Quirón y averiguar en dónde tienen a Quirón ustedes y cómo me les va a ir en ese aspecto. Pero bueno, mis angelitos, bendiciones, a cuidarse mucho, no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.